Gente, estamos aquí el día de hoy para hacer un video especial, gente de Perú. Que bueno, se me antoja hacerlo porque la verdad estoy un poco emocionado con lo que ya va a ser muy pronto, gente. La primera campaña peruana inspirada en Perú llamada Lame Infection, que está siendo creada por Amauta Collective, el grupo Amauta Collective, gente que también han creado también mapas de supervivencia inspirados en Perú, que justamente hoy día vamos a ver esos mapas, que son no solamente de ellos, también hay otros creadores también de estos mapas. Así que hoy día vamos a dedicarnos a ver los mapas de supervivencia inspirados en Perú, que hasta el momento son los únicos mapas que han salido inspirados en Perú, se podría decir. Hasta el momento no hay ninguna campaña inspirada en Perú realizada por alguien. Así que hoy día vamos a ir viendo gente, un poquito de esto, de cómo son los mapas, porque hay dos mapas que son creados por ellos, Amauta Collective, que los han mejorado. Y justamente cuando veamos a esos dos mapas, les voy a mostrar cómo era su versión antigua o su versión anterior y ahora su versión mejorada, que la han hecho. En uno de ellos han hecho un cambio de verdad que se nota bastante, y las referencias a Perú también han aumentado en cada uno de ellos. Y también hay dos mapas más, que en total serían cuatro mapas que vamos a ir viendo, los gente. Así que sin más floreo con esto, que ya dentro de cada uno les voy a decir, les voy a ir explicando a cada uno cómo son los mapas y quién fue el creador y todo eso, gente. Ya estamos aquí en el primer mapa, gente, el primer mapa que vamos a ver hoy, que en total serían cuatro mapas. Este es el mapa, Dios mío, me asustó. El mapa inspirado en Jirón de la Unión, gente. Este fue creado por el grupo Amauta Collective, gente. Esta es la versión mejorada que vamos a verlo justamente ahora. Pero antes les voy a ir mostrando unos pantallazos, o bueno, unos mini videos de cómo era antes, que era todo de noche. Era técnicamente igual a como se ve ahorita en la parte donde estoy parado. Era más o menos igual, pero tenía algunas diferencias, que no tenía tantas referencias en lo que son los vehículos de Perú. Y bueno, también con la mejora que le han hecho ahora, que está con la luz del día, gente, se ve mucho más las referencias que tiene hacia Lima, porque está inspirado en Lima esto, en Jirón de la Unión más que todo. Y bueno, ahora se ve así, gente, así todo de día, con un poquito de efectos de jueguito ahí también. Y con esto que se rompe con solo ponerte enfrente de él, creo. El mapita tuvo su actualización, bueno, aquí le llaman Lima Infección. Este mapita tuvo su actualización también hace poco. Cuando salió la actualización de The Last Stand, pasó poco tiempo de que salió después. Y aquí con las referencias, primero una de las que ya estaba presente en la primera versión, que era el Metropolitano, gente, aquí está justamente el Metropolitano. Que bueno, y tiene todos los asientos, toda la cosa, y hasta se me nubló un poquito la visión cuando me metí. Aquí otro carro de Prosegur, gente, referencias en los vehículos de Perú, gente. Otra cosa, un búnker de salud, gente, un búnker de salud. Creo que nunca he visto uno, por cierto, creo que nunca he visto un búnker de salud, nunca. Un taxi peruano, gente, que también hay, estos hay. Otro metropolitano, aquí también un carro de la Policía Nacional del Perú, gente. Aquí estamos, aquí todavía se puede entrar y todo. Podemos encontrar cositas y todo, armamento y todo, y un muertito también. Tenemos armas. Y hasta hay muchos más por aquí. Bueno, por aquí se repiten un poco los vehículos, pero no solo se ven, por ejemplo, ese de ahí. Ahí no, pero aguanta. De salud. Un vehículo de salud, gente. Una ambulancia de salud. También aquí tenemos uno de los bomberos del Perú, gente, también. Que no se ve muy bien su logo porque le bajó los gráficos en el juego, porque si no me mete la. Aquí también Argenper, que la verdad no sé qué será eso, pero bueno, debe ser algo peruano, nunca he ido. Aquí podemos ver un poquito de póster como de venta de ropa de Perú. De ropa de Perú, o sea, de la selección y toda la agua. Aquí que no se puede entrar. Hubiera estado bueno ver qué había ahí, ¿no? Pero bueno. Esto es como si fuera una de esas tiendas que venden cositas por Lima. Se podría decir ahí donde puedes encontrar tu papita light y toda esa guapa, ¿no? Y aquí un carro de Sol Gas, gente. Que bueno, también. Es otra referencia a los vehículos. Por ahí tenemos otro de Prosegur. Y este también, uno de Soyuz, gente. Un interprovincial de Soyuz. Aquí tenemos también algunas casonas antiguas, como la que está allá. Casonas antiguas. También tenemos, bueno, tenemos que ir para el otro lado. Bueno, y Topi Top, que también es una tienda aquí en Perú reconocida, bueno, bien conocida, no se podría decir. Un poquito de Topi Top, que también en la versión primera ya estaba presente esto ya. Ya estaba en el mapa. Parte de aquí también, como si fuera la estación de Metropolitano, también ya estaba un poquito mejorada también la cosa, con estas cositas que no tenían tanta luz.
aquí otro interprovincial de Soyuz. Bueno, gente, continuando aquí, esto no lo había visto la vez pasada, creo, si no me equivoco, que aquí está justo Capital, se viene abajo, Girón de la Unión, que justamente este va a ser el nombre, si no me equivoco, de la campaña también, Live Infection, la Capital se viene abajo. Aquí está Girón de la Unión, los creadores, gente, David G. Montalva, también está Top Secret. Bueno, yo Top Secret, nunca digo el número, pero bueno, Gali de Rafa, cuando les decía, gente, y Jesse Wee. Estos son los cuatro miembros del grupo Mauta, gente, aquí están. Y bueno, este ha sido su mapiti, que ya también está Medro, gente. Y ahí está quedando muy bien, la verdad. Me gusta este mapa, me gusta cómo ha ido quedando, me gusta cómo ha quedado el resultado casi final, se podría decir. Con algunos errores, bueno, en este mapita no hay muchos errores, se podría decir. Tal vez un poquito de mejora en las cosas de lo que son los carros, pero el mapa en total está bien, gente, está perfecto. Y ahí podemos ver el logo de Gali y Rafa, justamente ahí está su logo, que justamente lo vi de casualidad delante de cuando subí el video. Y bueno, gente, vamos a ir ahora al siguiente mapa creado por Amauta Collective. Aquí estamos, gente, en el siguiente mapa creado por el grupo Amauta Collective, gente. Antes que nada, también mencionarles que tengo las skins de, bueno, sus CDs de Gareca, de Chupetín y de el fiscal Domingo Pérez, que justamente está acá, gente, está, bueno, me equivoqué, era como esto, aquí está justamente el skin de Domingo Pérez, gente, que viene en un pack, se podría ser un pack de supervivientes de Perú, del Left 4 Dead, que también se los dejaré en la descripción. Y ya saben, estos cuatro mapas que los voy a ir mostrando ahora, también su link para que lo descarguen por la workshop están en la descripción, gente. Así que vamos a ir primeramente como lo que hicimos con el mapa de Girón de la Unión, mostrar un poquito de cómo era el mapa, porque este sí cambió demasiado. Como saben, el anterior también era de día, pero tenía como una diferencia de que tenía como una separación también, tenía en la mitad del mapa y no tenía tantos vehículos, lo podría decir, no era tan cerrado el mapa, no tenía mucha acumulación de carros, había por lo menos un espacio libre ese poder. Y ahora, bueno, ahora está así, donde todo es como una línea hasta el fondo, pero hay una cantidad grande de carros, gente. Y aquí estamos viendo un poquito de Park, este mapita Rimac Infection, inspirado en Rimac, gente, como dice su nombre. Aquí un metropolitano que podemos ver también, que está estrellado ahí, no se puede pasar al otro lado. Estos carros sí ya son más del Left 4 Dead. Aquí tenemos un Soyuz, un interprovincial de Soyuz. Otro carrito de policía, gente, una patrulla, no sé cómo llamarla este, donde vienen todos los policías ahí sentaditos. Y aquí otro búnker de salud también, gente. Y también mencionar aquí un carrete de policía, bueno, es un patrullero de policía de acá de Perú. También decirles que cuando llegas en este mapa, a los 10 minutos si llegas en este mapa, se desbloquea un secreto que hasta el momento creo que nadie lo sabe más que los creadores. La mayor puntuación, como lo están viendo arriba, gente, ha sido 5 minutos con 49 segundos. De ahí no puede pasar porque como hay mucha acumulación de autos y sí, también las hordas que vienen aquí son mucho más, se podría decir, violentas. Y viene muy rápido, apenas acaba una ya viene la siguiente al instante nada más. Ni siquiera te dan un tiempito de lapsus que tiene otros mapas, que terminas con una horda y te da un lapsus como de descanso, que no es mucho tampoco, pero en este no hay ese lapsus, gente, así que se pone un poco más complicado. Y justamente este mapa tiene como un error en estos dos carros. Mira, se van como corriendo, ¿no? Algo así, como si se movieran, como si tuvieran vida propia. Estos sí no están en el mapa de Girón, que son los Cuisitos Orión. Yo le digo Cuisitos a estos carritos, que son como mini vans, no sé cómo se les llama, la verdad, no sé. Pero bueno, yo les digo Cuisitos. Aquí está Villa María del Triunfo, toda Arequipa. ¿Es aquí? Bueno, esta sí creo que no, con Benavides, pero creo dice Benavides, pero Benavides es con B. Bueno, no vamos a criticar aquí, ¿eh? No vamos a hacer bienvenida, aquí toda la equipa y aquí otra vez Benavides con U. Bueno, será por copyright, no hay que dejar mal a Mauta, así que acá hay una mototaxi, gente, una mototaxi clásica, gente. Aquí un búnker de salud también. Aquí estas carpitas, si no me equivoco, también son de salud. También son de salud estas carpitas, pero no me acuerdo dónde estaba su logo, no estoy tan seguro si era, pero creo que sean de salud. Por lo que está todo ambientado como en Perú. Aquí ya no es la seda, gente, aquí es salud ahora. Otro taxi, gente, otro taxi, aquí otra ambulancia de salud. Esto, bueno, todo el mismo Left 4 Dead, una moto volteada, todo, gente. Y una parte que no me había visto en el video, bueno, es un poquito más amplio, como es una parte, creo que es la más despejada de todas.
Aquí también un poquito una piletita sin agua. Una piletita sin agua, gente. Aquí hay un cupido, bueno, se puede decir, ¿no? Y por acá había una referencia del nombre de Top Secret. Por ahí estará, gente, por ahí estará. Aquí un poquito de referencias también con la cultura de chicha, gente, también. Vamos a ver, está Anfibios de Gamarra, Equipo Plástico, Pepe y el Gringo. Eso no, gente, un nombre peruanazo, gente. Así que vamos a ir ahora al tercer mapa. Nos faltan dos más, gente, que ya no son de Amauta, pero son dos mapitas que son muy buenos, la verdad. Son muy buenos, gente. Estamos aquí, gente, ahora en el mapa de Arequipa, inspirado en Arequipa. Se podría decir que todos los mapas que vamos a ver últimos están inspirados ya en provincia acá de Perú. Pero empezamos con este, que está inspirado en Yanahuara, que se encuentra en Arequipa. Gente, no conozco Yanahuara, pero no sé si estará bien inspirado este mapa. No, creo que una vez nomás fui a Arequipa y nada más, y ni siquiera me fui a caminar por todos lados. Y bueno, aquí está Municipalidad Distrital de la Vía de Yanahuara, gente. Estamos aquí, y este mapita tiene una peculiaridad, porque tiene dos versiones, uno que es de día, que estamos ahorita mismo, y uno que es de noche, tiene su versión de noche. El creador es... Este mapita ha sido creado por Juan Wick, gente, que estaría mostrando en pantalla, igual que Amauta también, por Juan Wick ha sido el creador de este mapa. Y al igual que el siguiente que les voy a mostrar, también Juan Wick lo hizo. Aquí podemos ver un poquito de la bandera de Perú, gente. Un poquito también el Charrua Restaurante Parrilla. Creo que los que viven en Arequipa deben conocer mejor este lugar. O sea, deben saber si de verdad está bien inspirado correctamente o no. Tiene como entraditas, un poquito como medio, ¿cómo se podría decir? Una ambientación media antigua. Se podría decir una, este parece más una casona antigua, la parte de allá. Y es bien amplio el mapa, a diferencia de Rigon Infection, el anterior que vimos en segundo puesto. Se podría decir que este mapa es más fácil, mucho más fácil, porque es amplio, mucho más amplio que Rayman Infection. Así que aquí también está como una iglesia, artesanía, vemos aquí, esta es como una iglesia, bueno, una catedral, iría, ¿no? Tiene como una entrada ahí también todo. El mapa sí no es como Rayman Infection, como le decía, este, sus órdenes son un poquito más, se podría decir, más liviana, ¿no? Se puede adaptar. En este mapa sí llega a los 10 minutos fácilmente. Fácilmente sobrepasaba los 10 minutos. No era muy complicado de sobrevivir, la verdad. Pero me llamó mucho la atención, la verdad, cuando lo vi, porque los únicos que habían hecho mapas para ese entonces, cuando se estrenó Rayman Infection, Girón de la Unión y Rayman Infection, eran los únicos que habían lanzado, era el grupo Amauta Colet. Y bueno, de la nada escuché todos mapas gracias a Tank, porque Tank me ha estado diciendo todos estos mapas, que todavía tiene más amplitud por allá, todavía, gente, todo. Está bien bonito, está bien logrado este mapa. Cuando lo vi, de verdad me gustó. Y bueno, para seguir hablando, vamos a ir a su versión de noche, gente. Y aquí estamos, gente, que a decir verdad, esta versión, la versión de noche, me gusta mucho más que la versión de día. Todavía tiene todas estas cositas aquí como alumbrando toda la municipalidad que está acá. Me gusta más esta versión porque, a pesar de que es de noche, no se ve tan oscuro. O sea, la iluminación está bien puesta, está bien lograda, todo, gente. Es lo mismo técnicamente que la versión de día, solamente que esta es de noche. Y con algunas diferencias como estas cositas de fuego. Y un poquito de luz por allá también, un poquito de iluminación. Allá también, mira, esa parte de arriba. Creo que es por ahí, creo que debería haber una campana, supongo yo, ¿no? Pero no he entrado ahí nunca, así que supongo que será así. La verdad me gusta estos tipos de mapas porque es como si estuvieras ahí conociendo un poco de... Y bueno, gente, como le decía, también esto se podría... Bueno, esto también era un error que vi en el anterior, pero bueno, no es una gran cosa. Es como un toque medio macabro, ¿no? Pero bueno. Que se podría usar como estos mapas, o sea, estos mapas inspirados en Perú como un método también de turismo, ¿no? Para llamar la atención un poco, que la gente conozca por medio de los juegos y que se anime también a venir al Perú, que lo comenta, creo, en su video... En su video cuando mostré este mapa, que la verdad me gustó mucho cómo lo han hecho este mapita, que ha sido por un solo creador, Juan Wick, hasta donde sé, que él solito se lo ha creado y le ha salido muy bien, la verdad, este mapa. Así que, gente, vamos ahora al último mapa. Gente, último mapa que vamos a ver hoy, gente, porque es el último mapa que está inspirado en Perú, gente. El mapita llamado Puno Infection, gente, aquí está justamente creador también, mi querido Juan Wick también lo creó, gente. Este mapa también, que está inspirado, como dice su nombre, en Puno, gente, está inspirado en Puno este mapa. Y aquí está un arco, que no sé su nombre del arco, pero está inspirado en un arco,
que no sé su nombre, por desgracia, no me sé su nombre. En el, no, en el, se puede decir, cuando dices el mapa, te sale el nombre que por distraído no me di cuenta, pero me llama mucho la atención cómo es el arco que está acá. Allá está el escudito del Perú, gente. Todo bien referenciado y la verdad que este veo que tiene unas referencias a Puno mucho más fuertes, se podría decir que son mucho más que los que hay en Arequipa, aunque ambos tienen un balance, creo, en referencias a Arequipa, más que todo en la ambientación, ¿no? Porque en vehículos técnicamente son casi iguales entre Lima. Y estamos aquí, que justamente por aquí también había un bug, bueno, por aquí no se puede pasar, que era justamente por ahí. Bueno, no sé si la habrá parchado el Juan Wick, que había un bug en el cual yo sí caí. Un bug en el cual yo sí me maté en el video, que no sé si estará todavía el bug. La cosa es que este mapita sí está bien creado por provincia, está inspirado en provincia. Los de Amauta Collective mayormente están haciendo el mapa inspirado en Lima, solamente en Lima, no inspirado en provincia ni nada. Por el momento tal vez tengan planes a futuro. Mira, una referencia también, Claro, recarga aquí. Como una tienda aquí, una tienda para que cargues tu Claro, pequeño. Así que aquí un poquito de sangre también, un poquito aquí todavía. Esto creo que es como un parque, no sé correctamente de dónde es, porque solamente también una vez no me he ido a Puno y no he ido tampoco a todos los lugares, porque más fue por viaje de promo, gente. Uno debe saber, haces tu tour por distintos lados y vas hasta cierta parte nomás, no te cambien por otros lados tampoco, ¿no? Si no, muy bien, tal vez conozca esta parte y hubiera dicho que está igual. Pero con los videos que he visto de otros youtubers, que justo Juan Wick también jugó con un youtuber que hasta en el momento no sé, no me acuerdo bien con quién jugó. Y las referencias sí son correctas según ellos también. En Juan Wick supongo que también será alguien que ha ido a provincias y todo para hacer estas cosas, o tal vez sea de provincias. Y digo que puede que haya ido porque ha hecho mapas inspirados en Arequipa, inspirados en Puno, gente. Y no creo, en uno de los dos lugares debe vivir, yo digo que en uno de los lugares debe vivir. Así que, gente, este ha sido el mapa Puno Infection, gente, que solamente tiene de noche y que está lloviendo, aunque no se nota el agua, no se nota el agua, pero está el sonidito. Solo se nota en el cielo, pero en el piso no se nota. Y bueno, gente, estos han sido los cuatro mapas de ampliación, se podría decir, para el modo supervivencia que existen en el juego hasta el momento, los oficiales. Antes de esto, el que empezó todo fue Conejo. Conejo fue el que inició con Lima Infection, sacando una campaña incompleta. Lo que hizo él era sacar primero el primer episodio, luego sacó el segundo capítulo, que el mapa iba a tener cinco capítulos hasta donde me acuerdo, pero cuando llegó ya el segundo capítulo lo abandonó. Sacó también algunas skins para el Boomer de Alan García, también sacó skin de Chupetín, y bueno, hasta donde se inspiró a todos ellos, ¿no? Al grupo Amauta Collective, a seguir también con esto, con esos proyectos, que la verdad sé que va a salir un buen producto de la primera campaña del Left 4 Dead completa, hablando, una campaña ya completa que está siendo creado por Amauta Collective, sé que va a salir un buen resultado. Estos mapas también de supervivencia creado también por Juan Wick, esos dos, Puno Infection y Arequipa, son mapitas que están bien inspirados en provincia, así que tiene mucho potencial también inspirarse en mapas como de provincia, gente. Así que no solamente puede ser inspirado en Lima, siempre, también puede ser inspirado en provincia, como son estos mapas. Me gusta el trabajo hasta el momento que están haciendo, gente. Hasta el momento estos cuatro mapas son los únicos que hay hasta el momento, gente. Y algunos skins, algunos mods también para las cositas, como la pince, que está, la tengo aquí también, la Inca Kola aquí en Píldora también, que hay. O sea, hay mucho por explotar, y si alguno también quiere iniciar con todo esto, que yo no sé de esto, es por eso que ya hubiera creado varias cosas si supiera. Si alguno de los que sabe también se anima a hacer esto, gente, puede contar conmigo también para apoyar, y también con algunos amigos youtubers como Tan, que no somos tan grandes tampoco, estamos yo rumbo a los 3.000 suscriptores, Tan va rumbo a los 2.000 suscriptores, pero íbamos creciendo, gente. Y sé que se va a lograr muchos buenos proyectos a futuro con la gente que se va a animar y con todos los que ya se han animado a lanzar estos mapas. Y espero lleguen muy lejos todos ellos. Un saludo, gente, para Mauta Colette, que también dejaré sus redes sociales en la descripción. Un saludo para Juan Wick, que bueno, hasta donde sé, creo que no tiene ninguna red social. Hasta donde sé, no lo conozco al main, por eso que no le daría algo confiable. Así que solo con la mención le daría las gracias, gente, por el mapa.
Y ya saben, gente, los links de cada uno de estos cuatro mapas están en la descripción, sumado con las skins también. Y tal vez ponga los mods de la Pilsen y de la Píldora también los ponga. Así que ahí lo ven, gente. Muchas gracias por estar acá. Un pulgarcito arriba, se agradece mucho, gente. Gracias por estar acá. Y nos vemos en un siguiente video, gente, del Left 4 Dead muy pronto, que me gusta este juego. Me gusta todo lo que se puede lograr en este juego, gente. Cuídense mucho y activen campanita para que se enteren cuando subo un nuevo capítulo, gente. Nuevo video, gente. Adiós, gente.